Bueno, aquí utilicé como un color rojo con naranja. Vamos a estar más o menos luciendo un maquillaje alusivo al fuego, con un poquito de destellos en lagrimal. Obviamente aquí le colocamos las pestañas para que dé un carácter diferente a los ojos. Bueno, aquí le realizamos en el cabello un look súper natural para que sea fresca la foto. En el make-up utilizamos un color rojo con naranja para tener ese tema que ella tiene en las fotos, que es fuego. Los labios rojos lo utilizamos con gloss para que sea más natural. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con nuestra amiga Neca Aprila, que nos está visitando en la tarde hoy acá en el estudio. Ya Andrés la maquilló y le arregló su cabello para lo que es el look and feel de lo que está buscando, que es fuego, dragón. Ella quería eso puntualmente y bueno, dijimos que habían dos opciones: o hacer un trabajo totalmente al 100% digital, o recrear gran parte en preproducción, que sería iluminarla con ese look and feel de dragón, de candela, de fuego, con estos geles de colores en los softbox, iluminarla de manera cruzada para que tenga rebote sobre la piel de ella y podamos tener un 75% de lo que ella está buscando y sea totalmente bien práctico en el momento que lo vayamos a llevar a Photoshop. Ya con este tipo de iluminación se van a dar cuenta que ya lo que hay que hacer es un trabajo totalmente mínimo, porque todo lo hemos hecho acá en el estudio con la iluminación que estamos tratando de acercarnos a ese look que ella está buscando. Voy a enseñarle las fotos escogidas del proceso final de la sesión de fotos y luego le voy a enseñar o explicar brevemente lo que es el trabajo de preproducción. Quédense aquí y no se lo pierdan. Ok, chicos, aquí nos encontramos con el material ya escogido por NECA y por Andrés también, por la parte de make-up, así que por eso tenemos material de esto también, para que se aprecie el trabajo de Andrés. Y lo que en esencia estaba buscando NECA, como ya dijimos, era ese look and feel de fuego. Esta es la foto escogida por ella, una de las favoritas. Entonces, si podemos ver, esto es casi lo que está en el resultado final. Sí tiene un trabajo de postproducción para los que ya vieron el resultado final, pero el trabajo realmente es mínimo. Desde mi punto de vista es bastante mínimo. Entonces, como pueden ver, se nota parte del estudio. La foto está un poquito desalineada. Algunos elementos que forman parte de cuando se captura la imagen. Y eso es lo que hay que corregir. Originalmente la foto se amplía, ya que estamos con el tema de que todo básicamente se sube a redes sociales. Lo estamos todo montando en 4:5. Así que nos vamos a crop y ampliamos lo que es el canvas a un espacio de 4:5 para entonces rellenar los espacios laterales con la herramienta de Edit Content Aware Fill. Con esa parte rellenamos, hacemos una selección de los espacios que están vacíos. Una pequeña muestra. Obviamente seleccionamos lo que no debería ir en la foto, en este caso la pata del trípode. Por acá arriba tenemos la campana del beauty dish. Entonces todo eso nos lo llevamos en el content aware field. Nosotros escogemos el height como una opción en el color adaptation para que corrija ahí, y ya después entonces lo procesamos de manera automática con este proceso. Pero aún así hay que hacer correcciones, porque si nos fijamos bien, aquí hay destellos que hay que corregir, aquí hay golpes que hay que corregir en la foto. Igual hay que limpiar el tema del piso, del sinfín, y por supuesto, si están viendo que la foto está desalineada, sí, hay que alinearla. Ese sería como que el paso uno, alinear la imagen y luego hacer esto que estamos haciendo, que es recortar, seleccionar los recortes vacíos y rellenarlos con el Content Aware Fill. Como resultado final, entonces podemos tener una imagen de este tipo. Entonces, ahora, otro objeto que no está en la foto, que está originalmente en la foto, es el flash. Y ese elemento después se quita. Ese flash también tiene una gelatina de color
igual como los strip box que colocamos al lateral de ella, solo que el de aquí tiene una gel que cubre todo el strip box y acá tenemos una gel que a la mitad cubre el strip box. Por eso es que una parte de ella es clara y la otra parte es roja. En la parte acá del Beauty Dish también está el desnudo, no tiene ningún tipo de filtro ni gel, para igual mantener en la parte de adelante que se aprecie el trabajo de maquillaje, para no contaminar con ninguna luz y solamente la contaminación de luces que venga en la parte de atrás y en los laterales, en este lateral fuertemente y acá suavemente. Entonces, este efecto en las puntas del cabello de ella se logra con el flash que teníamos abajo y con el strip box que tenemos acá. Al ella mover el cabello, ella tiene rayitos o mechitas en su cabello. Entonces, al ella mover el cabello y golpear el flash, logra verse en las puntas ese efecto que pareciera como que fuego. Entonces, lo que hicimos fue buscar otras fotos similares donde el cabello también se apreciara de mejor manera o se apreciara en la misma ubicación, pero que se apreciara de forma abundante para aumentar el cabello de ella. Aquí hay uno que escogimos, solo que este no nos gustó mucho cómo quedaba, pero en el grupo de acá sí podemos mostrar todos los que se escogieron. Aquí básicamente son dos. Aquí agregamos, vamos a quitarlo para que vean. Aquí agregamos este y agregamos este. Este y este. Son los mismos cabellos, solo de otra imagen. Lo único que aplicamos acá es que le aplicamos un blending lighting para que fusionara bien con el cabello de ella. En los bordes utilizamos un estilo de brocha tipo fuego que borrara sobre la capa que teníamos para que no fuera un borrado de manera grosera o redondeado, sino que fuera como que con ese efecto, pero que trabajara obviamente con su cabello. Fuera de eso, entonces, a manera del Dodge, le aplicamos un poquito más de iluminación en el rostro, que lo pueden ver del lado de acá, un poquito más de iluminación. Y donde hay iluminación tiene que haber sombra, eso es cuestión natural. Así que lo que hicimos es le aplicamos sombras en ciertas áreas, o el área contraria donde había iluminación, para darle ese volumen a la imagen. Luego, igual, seguimos reforzando la superposición. Un poquito más en el rostro. Y en este grupo de setting de color, lo que hicimos, por lo menos en el photo filter, le aplicamos un tono un poquito más warning para que con todo y que se iluminara no se viera tan pálida, sino que tuviera como que ese toquecito también de luz cálida. En curvas resaltamos un poquito más el trabajo de sombras y en la selección de color trabajamos por lo menos en los rojos. Le dijimos al rojo que se eliminara más el amarillo y que el magenta se resaltara un poquito más. Eso fue lo que hay en los amarillos. En la parte de los amarillos le tiramos más magenta para que tuviera ese efecto. O sea, trabajamos con los tonos que básicamente se manejan en el fuego: naranjas, amarillos, rojos. Eso es lo que trabajamos en esta capa de selección de color. Es mínimo. Si lo notan es mínimo, pero sí le da su toque, por lo menos le quita un poquito el tono frío que estaba adquiriendo, así que se lo seguimos rescatando de esa forma. Eso a nivel de color. Entonces, si vemos, esta es la foto con un montaje de su propio cabello para darle un poquito más de abundancia. Luego creamos una capa con varios elementos de fuego. Vamos a irlos viendo poco a poco. Entonces, por lo menos buscamos algunos elementos de sparks para el cabello de ella. Son pequeños destellos. O sea, ya el cabello de ella da esa impresión de fuego, pero para terminar como que la brocha que hacía falta ahí en ese espacio, había que colocar algo de spark o esos destellos. Así que le pusimos esto. Y por supuesto, los dedos están iluminados.
o logran ser iluminados por el flash que también invade esta parte de acá. Así que lo que dijimos, bueno, vamos a buscar algunas tiras de fuego y es lo que empezamos a colocar en la parte de abajo. Pero si lo quitamos, ya el efecto lo habían agarrado por la contaminación del flash que tenía en la parte de abajo. Entonces, algo más que agregamos, un pedacito de esas flamas también se le agregamos como un detalle de fina coquetería en el hombro. Y el resto, ciertos detallitos sobre la silla. Esa es la foto realmente. Ese es el trabajo de postproducción con la foto de NECA. Vamos a dejar la foto original y obviamente el resultado final. Con el resto de la foto básicamente es lo mismo. Es la foto original. Limpiamos ciertas cositas en la piel, que es normal. De repente es tan natural, pero hay que corregirlas de todas formas. Algunos detalles en silueta. Luego mejoramos acá el tema de la corrección del tono que me genera la sombra de las manos. Es lo que corregimos aquí. Algo en los ojos para darle un poquito más de iluminación. Detalles. Un poquito de sharp. Leve. Dodge, como siempre. Algo de dodge para que se note ahí. Poquito más de iluminación sobre el rostro, y en el cabello le pusimos un poquito de highlights, porque si es fuego, bueno, que le demos esos detallitos. El mismo setting de color que ya habíamos trabajado aquí, donde está, ajá, acá, ese mismo setting de color, entonces nos lo trajimos para acá para mantener el mismo concepto y aplicamos un poquito de sharpen. Así que ese es el resultado final de esa foto. Que son detallitos. Realmente la foto ya está lograda, pero obviamente hay que mejorarle ciertas cosas. Entonces, acá es lo mismo. Acá en esta implementamos ese efecto de fuego. Corregimos, como ya saben, los bordes para que pueda subir de una vez a Instagram. Corregimos los bordes, los tonos, las transiciones aquí, que son a veces fuertes, las suavizamos en los tonos, los ojos, el setting de color nos los trajimos y oscurecimos un poquito esta área acá, que eso siempre es normal que pase con las chicas. Y entonces le agregamos los elementos fuego. Básicamente, aquí vamos a eliminar todo esto que no estamos utilizando y nos vamos a quedar básicamente con sparks. Esta es toda la flama del medio y lo demás son sparks como para darle ese ambiente, porque donde hay fuego siempre tiene que botar alguna chispa. Todo está con un blending de screen para que pueda fusionarse bien con la foto original. Esas son las dos únicas imágenes que le agregamos fuego. Las otras dos sí son correcciones normales. Esta es básicamente como esta, para que se viera lo que estábamos haciendo. Y esta es un trabajo para mostrar un poquito del trabajo de rostro que había logrado Andrés en el maquillaje. Entonces, obviamente, corregimos ciertas sombras generadas por las pestañas. Esto pasa en la gran mayoría. Mejoramos el tema de los tonos, las transiciones, los ojos, resaltamos algunas sombras, algunas iluminaciones que son necesarias, le metimos algo de sharp al tema de la piel y el mismo setting de color de toda la foto nos lo trajimos para acá. Y ahí tenemos la foto tal cual. Así que, bueno, esto fue parte del proceso de esta foto de NECA. Espero que le hayan gustado y nos vemos próximamente para seguir contando sus historias con visión.